He roto un poco más de 100 hojas como esta, por pena se sepa cabalidad mi crasa ignorancia, como también la ninguna ortografía y parte castiza, de las que a modo de mote llamaré dos puntos, unas tonterías y más tonterías, otras como decires paisas y personales. Dediqué a esto no pocas horas de intensas dificultades por no ser mecanógrafo y sí chusógrafo. Todo cuanto se me ocurría bien o mal escrito al papel iba. Si mal no recuerdo, aquellos eran más de 100. Conservo, sí, en cambio, ensayos de cuentista, el más majadero de quienes hayan empuñado Peñola en disparatar. En adelante me privaré de esto, el peor de los gustos. Esto aparece en la segunda carpeta de los folios de los escritos de papá Guillermo, comerciante de Ciudad Bolívar, nace en 1905 y en Medellín se desempeña como comerciante, cría a sus hijos pensando en su sueño, que era ser ganadero como su padre. Tiene un gran respeto por las tradiciones antioqueñas, como veremos. Grabo este video y quiero contar cómo fue el proceso de la transcripción. Primero fue Natalia, la que le digo la flaca, la conozco desde niño y por lo tanto quiero saludarla, también a su hermano Felipe, compañero, a su padre Ramiro. Natalia me encarga hacer la transcripción de las memorias de papá. Ya me había hablado de esto, un día me dice, ya que se entera de que estoy trabajando tiempo completo haciendo correcciones de estilo, me dice, es el momento, transcribamos las memorias de papá, transcribamos esto que nos dejó papá Guillermo, y me entrega un tesoro familiar, tres carpetas que están organizadas, tienen un orden del cual hablaré en la introducción. En la primera carpeta están esos cuentos que él dice que son majaderos, pero no. Hay puntos de alta literatura, de alta reflexión, hay puntos donde nos da cuenta de la historia de Colombia, de la historia de Antioquia, que son importantes, de ese mestizaje con lo indígena, con lo afrodescendiente. Entonces, lo primero que hice yo fue un diagnóstico, y erré. Primero, porque una página mecanografiada, yo pensaba que una página mecanografiada eran tres de Word, y no, son hasta cuatro, sobre todo cuando escribe detrás. Y también porque tiene unos folios que están doblados, y yo pensaba que eran menos que los folios que están normal, las páginas normales, pero no, son iguales. Además, ese trabajo entrañó la dificultad de transcribir como él se imagina, como él pone la lengua de los campesinos y de los afrodescendientes. Él usa un parlache, una jerigonza, y eso la inteligencia artificial o un programa de escaneo no lo puede transcribir, tiene que ser a ojo. Esa fue la dificultad que entrañó y el mal diagnóstico mío. Yo había pensado que eran 350 páginas, pero al final fueron 490 páginas. Él escribe esto entre 1962 y 1975, yo digo aproximadamente, porque eso tendría que ser otra investigación, darse cuenta si él ya había escrito antes o si escribió después, o si consiguió la cámara, la máquina Underwood, precisamente después del accidente para empezar a escribir, como un ejercicio de recuperar su memoria, también podría ser, pero eso sería fruto de una investigación diferente. Al final fueron 490 páginas en tamaño 12, que pueden ser entre 520 y 480. Esto es 300.000 palabras que 100 años de soledad. Entonces es un trabajo titánico en el que estamos comprometidos, gracias a Natalia que me invitó a hacerlo. Y para la familia quiero contar cómo está dividido. Él dice
que entre Decires Paisas, que fue el primer texto que le entregué a don Guillermo, y que podemos ver ahí su compromiso con lo antioqueño, en el que él usa proverbios paisas, pero también proverbios inmortales. Yo rescato en su descripción un interés que tiene por lo bucólico, por lo campesino, que logra unas fotografías como las siguientes. Dice, visible ya su casa, la que era de bahareque con techo de astilla, una ventana, pequeña puerta de entrada, largo corredor de tierra apisonada, esmeradamente limpio, de paredes encaladas, un buen corral en donde se bebían gallinas, patos, piscos, palomos, 12 cerdos, un ternero. A este seguía otro con cerca de piñuela, una bonita arboleda tropical, unas pocas matas de caña dulce, una bien cuidada era para las verduras de la mesa. Y a él le gusta describir eso, le gusta describir las casas campesinas, las costumbres, la comida, y escribir como ven acá, escribir como, es, como hablaría ese campesino con el que se encuentra y al que bautiza pues su finca, en este caso, un Edén donde la comida y el campo está siempre en esplendor. Ese es uno de los motivos que más le interesa a don Guillermo en sus folios. Quiero decir también que hay páginas en las que él hace una imitación de discursos que le han gustado, por ejemplo, de Marco Fidel Suárez, de Carlos R. Restrepo, y también de un suceso histórico entre Nito Restrepo, cuando le preguntan cómo la Virgen María pudo virgen quedar después de haber parido, y lo responde en forma de trova. O sea que a él le gusta eso de ser cultista, pero tiene mucho respeto por la literatura. Entonces, por eso siempre dice, no, yo soy un chuzógrafo, el cual se siente orgulloso de haber recibido en su pueblo a Porfirio Barbacó, aunque él, católico y liberal conservador finalmente, como él dice, yo soy uno de derechas que ante el cambio no tengo ningún problema desde que esté bien argumentado. Entonces él va a recibir al poeta aunque el cura haya hablado mal de él, y aunque él sea distinto, el poeta sea vicioso a como era él, que era un tipo recto, eso no caía en ese tipo de vicios como los de Barbacó, lo respeta por su literatura. Entonces don Guillermo es uno que sí es chuzógrafo, pero que en su escritura emula, o sea, que imita las mejores páginas que ha leído y que respeta. Hay que subrayar, por ejemplo, momentos destacables como en este de los Decires Paisas, cuando describe el carriel antioqueño, porque usa una retahíla que es propia del arriero y que también dibuja lo que pasa, dibuja precisamente cómo es un carriel. ¿Y cómo es un carriel? Un carriel tiene bolsillos, y así lo describe él. Empieza por los billetes, la barbera, la peinilla. Dice, una peinilla o peine pequeño y un espejito con tapa. La tapa era para proteger el espejito, que sin ella se quebraba rápidamente en las bregas del camino. Un farolito de tela plegable para alumbrar el camino cuando los cogía la noche y para alumbrar en la tolda. Para el farolito había que llevar naturalmente, dos puntos, una vela de sebo. Y para que la vela no se quebrara y se apachurrara dentro del carriel, ensuciando todo lo que había dentro, el arrero se hacía su, dos puntos, guardavela, que era un estuchito de lata, como una especie de estilógrafo grande de donde guardaba la vela de sebo. Como las noches del arriero son muy largas y empiezan muy temprano, había que llevar con qué entretenerse, un par de dados y sí, la baraja española, para jugar tute mientras estaban los frisoles o mientras venía el sueño, y antes de dormir se leía por centésima vez la carta de amores que había recibido de la novia, y entre sus dedos fuertes y encallecidos acariciaba tiernamente el recuerdo de la ingrata, dos puntos, un crespito de la novia. En estas descripciones se regocijaba don Guillermo en esas tardes en las que, como él describe, se tomaba de a dos a seis aguardientes sin caer nunca en la ebriedad,
antes de comer y escuchaba música. Este es un viaje hacia las memorias del padre, del abuelo, del bisabuelo. Estoy haciendo una visión en la que, anotada, en la que los lectores van a encontrar también sinónimos, explicaciones de palabras o de modismos que hoy en día no se usen, que no puedan, que sean difíciles de comprender. Es uno de los trabajos más difíciles que he hecho y los invito a esperar con expectativa ese trabajo que muy pronto se lo enviará a Natalia, a la familia y a quienes son suscriptores del canal, quienes conocen ese trabajo de corrección de estilo, de edición, de transcripción, pues les quiero compartir esto como una anécdota del trabajo que hacemos, que hago yo en la Emboscadura, en nuestra casa de letras, un lugar para encontrarnos. Y qué bueno encontrarse con las memorias familiares de un tesoro familiar, algo tan bello como es este legado de los folios de don Guillermo Vélez Lema. Un saludo a la familia, a los hijos, a Selene, Gonzalo, Óscar, Diego, Antonio, a Ramiro, a Pedro Justo y a los que no están en nuestra memoria, a sus nietos, bisnietos, estas memorias familiares, pues prontamente estarán disponibles con la familia. Alegría de los 25 sentidos, soy Silvio Bolaño y aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal.